Es la segunda vez que hablo a curas sobre estos temas. La primera vez fue la semana pasada en Getafe y ahora con vosotros. Entonces, pues yo encantado, ¿no? Porque pues ayudar en lo que es nuestra formación sacerdotal y saber discernir nosotros para poder ayudar a la gente a la que servimos, ¿no? Yo en Zamora y por donde me muevo soy el cura que me dedico a las cosas raras. Bueno, a veces es para bien, ¿no? Lo que le pasaba a Manuel Guerra, dicen, cuando salía de su casa de Burgos con el abrigo negro y el sombrero que parecía el cura del exorcista. Decían los seminaristas de Burgos, yo lo recuerdo, ¿no? Este tema que tiene que ver con nosotros, pues lo dice muy bien el directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros, el número 47. Es un particular desafío al Ministerio Pastoral. Las sectas, principalmente en los documentos de la Iglesia, no son un problema, también, no son una amenaza, son un desafío. Son un desafío que hace que la Iglesia se pregunte qué no está haciendo bien, qué está haciendo mal, para que mucha gente a la que no le llega el anuncio del Evangelio o le llega y no lo acepta, sí acepta todo esto de la nueva religiosidad, o porque hay católicos que se pasan a ese otro lado, ¿no? Entonces, en los documentos de la Iglesia siempre se habla de desafío. Documentos de la Iglesia son muchos, porque, bueno, esto es el directorio, pero Juan Pablo II habló o escribió más de 50 veces sobre sectas, nueva religiosidad, Benedicto XVI, no tantas, claro, el Papa Francisco, ahí sale el tema en alguna encíclica, en bastantes exhortaciones apostólicas, bueno, es un tema que se trata, ¿no? El Ministerio de los Presbíteros, nuestra misma vida, ha de responder con prontitud e incisividad a este fenómeno, que es la búsqueda de lo sagrado. Se ha arrinconado a Dios, pero crecen otros dioses. Esto nos lo dice Ángel Cordovilla, el sacerdote diocesano de Salamanca, profesor de dogmática en comillas, dice en este libro: vivimos en una ciudad secular que, más que atea o no creyente, se ha vuelto indiferente para la fe en Dios, pero crédula. Se ha reducido la creencia, pero ha crecido la credulidad. Otros dioses, ya con minúscula. Así que frente a los teóricos de la muerte de Dios, por esa teoría de la secularización, dice, del luto de la muerte de Dios hemos pasado a sentir su nostalgia, a percibir su rumor, a barruntar su presencia, algo que es positivo, es decir, que el hombre es un ser religioso. El hombre, Manuel Guerra lo cita mucho a Zubiri, dice, el hombre no tiene religión, es religión, somos religación de algo trascendente. Pero, dice Cordovilla, hay que estar atentos, pues los caminos que se nos abren para el encuentro con Dios no todos llevan, no todos pueden llevar al Dios vivo y verdadero, ¿no? Esa contradicción que puede tener la experiencia religiosa. Benedicto XVI lo decía muchas veces, ¿no? Cuando la fe sobre todo se separa de la razón, pues lo dijo en Ratisbona, lo dice al hablar de los magos de Oriente, en la infancia de Jesús, ¿no? O sea, unos señores que andan buscando estrellas y andan mirando el cielo, augurios, y bueno, eso les sirve para encontrarse con el Dios verdadero, pero a otras personas no, siguen con las estrellas, siguen con el horóscopo. Es bueno que nos fijemos en los datos numéricos porque se las traen. Hace 6 años, ahora la cifra podemos suponer que habría aumentado, hace 6 años un 1% más de los jóvenes españoles creían en la reencarnación que en la resurrección, un 1% más. Luego les preguntaremos lo que es la reencarnación y bueno, a saber lo que nos dicen, ¿no? Pero por esa falta de cultura religiosa, pero ya suena más atractivo. ¿Y cuántos años lleva hablándose en España de la reencarnación? Poquísimos. Y los chicos, pues un porcentaje todavía importante, han pasado por catequesis o por clase de religión o en colegios católicos, tienen un cierto sustrato cultural cristiano. Bueno, cuando les preguntan a los jóvenes en esta encuesta, ¿qué es para ti Dios? Más de un 40% dice, Dios es fuerzas y energías en el universo que influyen en la vida. Energías, esta palabra es importantísima para todo esto, ¿no? Ese carácter impersonal de Dios. El 30%, algo más del 30% de los jóvenes en esta encuesta dicen que la creencia en Dios es una superstición como otra cualquiera. Estos jóvenes modernos, racionalistas, materialistas, secularizados, pero sin embargo este escepticismo se deja de lado cuando les preguntan, ¿crees que hay algo verdadero o podría haber algo verdadero en los horóscopos?
más de una tercera parte. En las mancias, cualquier tipo de adivinación, quiromancia, la lectura de las manos, cartomancia. En los curanderos y sanación por poderes, en la comunicación con el más allá, pues están estas cifras, ¿no? Y siempre un poquito más en las mujeres que en los hombres, en cuanto a la creencia. Luego en la práctica vemos que es mucho más. Cualquier oferta de la nueva religiosidad, hay una aplastante mayoría de mujeres que creo que es superior a la de las misas nuestras, la mayoría de mujeres. Esto es algo que me enviaron por internet, fantástico, ¿no? La misma frase dicha por unos y por otros, si lo dice Buda, si lo dice Gandhi, si lo dijera el Dalai Lama, si lo dicen, pero si lo dice Jesucristo, no. Está de moda lo de ser espiritual, pero no religioso. Lo que la socióloga británica Grace Davy llama creer sin pertenecer. Ahora está, bueno, pues yo soy creyente, pero no practicante, ¿no? Y esa espiritualidad difusa, yo creo que algo hay, que hay energías, que estamos conectados, lo divino que hay en nosotros. Esto tiene muchas manifestaciones culturales cercanas, seguro que todos podríamos poner mil anécdotas. Una niña en catequesis de primera comunión, una catequesis con tres niños, o sea, es un pueblo de 400 habitantes, el más grande que yo cuido como párroco, y la niña en catequesis de primera comunión me dice: Luis, yo te veo el aura. ¿Qué? ¿Cómo? Que te veo el aura. Y le pregunté: ¿y cómo es? ¿Y tú cómo sabes eso? Me ha enseñado mi madre. Y ya cuando vi que los demás niños empezaban a prestar atención, ya pasé a seguir hablando de Dios, ¿no? Pero háblales de la transustanciación, eso no, pero el aura sí, ¿no? Otro ejemplo, un correo electrónico que me llega y dice: Señor Santa María del Río, encuentre su equilibrio interno en Asia. Una compañía aérea, con todo esto. Bueno, nunca he recibido ningún mensaje de tipo cristiano o de peregrinaciones a santuarios o vuelos a Colonia, ya que es Lufthansa, a Colonia, a venerar a los Reyes Magos. No. Este verano en el campamento, niños, 8, 9, 10 años, niños que no se conocían, porque algunos son de los pueblos de Merciprestago, otros son de Zamora, es un campamento abierto a todo el que quiera, y cuando un niño se caía le decía al otro: eso es el karma, el karma. Y entonces lo dice uno, luego me hizo un monitor: mira, ¿qué otro ha dicho? Y ya dije: cada vez que un niño hable del karma me lo mandáis. Y se le dice cuatro cosas, ¿no? Con una apologética muy sencillita. ¿Tú eres amigo de Jesús o no? Y bueno, pues a partir de ahí, pero el karma, todos conceptos como el karma, los chakras, la energía, todo esto está muy de moda, se habla mucho de esto, ¿no? Este mundo nuestro, aquí vemos un cartel de yoga de aquí de Toledo. Habla de cosas físicas, esto lo he sacado de las redes sociales, de Facebook. Bienestar, tranquilidad, paz interior y fijaos en lo último: unión con la divinidad. Aquí no están escondiendo lo que se va a hacer, porque otras veces sí lo esconden y luego ves que los mantras estás nombrando a dioses hindúes o estás viendo la divinidad en tu interior. Bueno. Nueva era, ¿de qué hablamos? Aquí vuestro profesor, mi maestro, porque nunca ha sido profesor mío, pero mi maestro Manuel Guerra, dice: la nueva era es una cosa muy difusa, ¿no? Un clima, un estilo, una neblina que tiene forma, no tiene forma, un movimiento sin nombre, se discute si es un movimiento, si es una secta, si que no lo es, si es una religión. Dice, todo esto, esto confuso, ¿es así o es solo una táctica para llegar mejor? ¿Qué es? Hay un historiador de las religiones francés que habla de la nebulosa místico-esotérica, una niebla por ahí que... Este sociólogo norteamericano dice, la nueva era es un término genérico, él dice un término paraguas, aplicado a grupos, comunidades, redes que están comprometidos en el proceso de transformación de Acuario. Estamos hablando de astrología, el Sol estará en el signo de Acuario, para algunos ya ha empezado la nueva era, para otros empezará. Esto es una síntesis de lo que don Raúl Berzosa dice de este tema. Por mucho que parezca una niebla, algo indeterminado,
tú mismo piensa globalmente, actúa localmente. La nueva era tiene un método, tiene una organización, aunque sean muchas organizaciones, tiene un lenguaje muy determinado, es muy importante el tema de la manipulación del lenguaje, tiene unas pretensiones de descristianización, entre otras cosas. Se caracteriza por la filosofía ecléctica, por la subjetividad, el yo está en el centro, la verdad relativa y voluntarista, la teología del sentimiento, la emoción, lo emotivo. Un nuevo paradigma científico, porque se usan términos científicos, pero dándoles otro sentido. Insistencia en campos atractivos, lo oculto, lo paranormal, las capacidades de la mente, lo espiritual, la espiritualidad difusa. La era de Acuario, muchos dicen, va a ser en el año 2160, según la astrología. Otros dicen, fue en el año 1950 y tantos que fue cuando nació nuestro fundador. Y con nuestro fundador vino la nueva era, claro. El día que tú naciste nacieron todas las flores, ¿no? Fue el amanecer de la luz para la humanidad. Se habla del retorno del Cristo. Fijaos, no es Cristo, es el Cristo. Utilizan lenguaje cristiano, sobre todo en Occidente, y porque ha nacido en Occidente, pero se resignifica, se le vacía de su contenido dogmático propio y se le da otro sentido religioso, entre comillas, ¿no? El Cristo sería una figura, un maestro de la humanidad, una figura divina, alguien más avanzado en conciencia que nosotros, pobres mortales, que se ha ido encarnando en la historia en Krishna, en el dios Krishna hindú, en Buda, en Jesús de Nazaret, el día de su bautismo, en el Jordán, y ahora en Maitreya. Maitreya es el Cristo de la nueva era que está al llegar. Se ha aparecido ya en algunos sitios con la apariencia de Jesús de Nazaret, que así es más reconocible por la gente, y un día va a aparecer en televisión y todo ojo lo verá, ¿no? Y el eje central es la transformación, transformar la conciencia propia y transformar la humanidad. Y por eso se habla de conspirar, la conspiración de Acuario en su sentido etimológico, ¿no? Etimológico, respirar juntos, conspirare. Corrientes sustentadoras, la música New Age, ¿no? De los años 90 sobre todo, esa música para la relajación, esa música tranquila, música para abrir los chakras, los centros energéticos del cuerpo humano, la ciencia holonómica, microcósmica, ecológica, nuevas dimensiones en psicología, ya se deja atrás el psicoanálisis, incluso la psicología humanista en la que se basan mucho, estos ya pasan a la psicología transpersonal, a la psicología de las vidas pasadas, a muchas cosas, ¿no? El orientalismo que frente a lo que pensamos a veces no es cosa de los años 60, tenemos la imagen esa de los Beatles, ¿verdad? Cuando van a la India, al ashram aquel del Maharishi, y van a meditar, y miles de jóvenes de Estados Unidos y de Europa van a abrir el tercer ojo, a encontrarse con, a alcanzar la iluminación. Esto viene ya desde 1893. Parlamento de las Religiones de Chicago, empiezan a desembarcar gurús hindúes, sobre todo, en Norteamérica, y bueno, pues la fascinación del color azafrán, ¿no? Todo esto oriental, esto crece por la teosofía, que es uno de los grandes movimientos ocultistas contemporáneos, que da mucha importancia a todo lo oriental y lo difunde en Occidente, gracias a algunos destacados personajes culturales, pensemos en Hermann Hesse con la novela Siddhartha. Esa fascinación por Oriente viene barriendo a lo largo de todo el siglo XX, y bueno, en los años 60 empieza a crecer mucho más, y el esoterismo, todo lo oculto, el saber iniciático, todo eso que nos viene de los gnósticos, de los cátaros, de los esenios, de los templarios, de los masones, de los rosacruces, todo ese saber oculto, ¿no? Esto tiene un carácter gnóstico, claro. Y entonces, dice Joseph Ratzinger en su libro Fe, Verdad y Tolerancia, hace un resumen muy lúcido de lo que es la nueva era. Es en una conferencia o un artículo sobre las religiones, pero él dice, en la nueva era no hay que creer en lo absoluto, hay que experimentarlo. Dios no es una persona que se halle frente al mundo, no hay una alteridad, sino que Dios es la energía intelectual que domina el todo. Entonces, ¿qué es la religión? Identificar mi yo con la totalidad cósmica, la superación de todas las separaciones. Es lo que dicen en Oriente la Advaita, la no dualidad. Hay ahora, por ejemplo, en Aragón un sacerdote secularizado que se dedica a esto, a la Advaita. No suele hablar de la Advaita, pero publica muchos libros en Desclée y en otras editoriales
con esta espiritualidad así difusa y da charlas en parroquias y en conventos y hace comentarios al Evangelio de cada día o al Evangelio de los domingos desde esta perspectiva, ¿no? De la no dualidad. Todo es uno, todo es lo mismo, holismo. La nueva era habla de Dios. A veces habla de lo divino, pero a veces utiliza la palabra Dios. Entonces, claro, si a alguno os interesa este tema, tengo un artículo en el que voy analizando autor por autor de todos estos que dicen de Dios. Dios es esa energía cósmica, a veces parece personal, pero es el Dios inmanente, el Dios que está dentro de nosotros porque somos nosotros. Quería destacar a Osho, que viene ahí Osho. Si vais a cualquier grande superficie comercial, veréis, si con un poco de suerte tienen la Biblia, las Confesiones de San Agustín, algún libro de Santa Teresa, pero tienen al menos dos estantes enteros de Osho, señor con barba, que si lo pones al lado de Santa Teresa de Calcuta y del Dalai Lama y de Gandhi, pues son los grandes personajes espirituales del siglo XX. Osho es un sinvergüenza que se llamaba Juan Sri Rajneesh, que se marchó de la India porque los hindúes lo tenían por un gurú pervertido. En Estados Unidos montó un rancho, le regalaban Rolls Royce sus adeptos para que tuviera 365, uno para cada día del año, tenencia de armas, acusaciones de sexo con menores. Bueno, pues este señor le cambian el nombre antes de morirse, se cambió el nombre para vender libros de otra manera y bueno, pues vende libros, agendas y cualquier cosa. Y ves a las monjas con las frases de Osho. Hay que decirle a las monjas que compren la agenda de Mafalda, si hace falta, pero no la de Osho, ¿no? Bueno, Osho dice en uno de sus libros, Dios no está en las iglesias son cementerios de Dios, porque no sé qué, Dios es la energía salvaje de la vida, Dios es el éxtasis, el clímax, para un señor al que llamaron el gurú del sexo, pues imaginaos lo que puede traer consigo esto, ¿no? Dice, tú cuando rezas, si crees, cuando meditas y cuando rezas, si crees que estás hablando con otro, te estás equivocando. No hay nadie a quien ver. En la meditación, en la oración, tú te conviertes en Dios. Tú eres Dios. Claro, a veces juegan con esta ambigüedad, no porque... Y te citan a San Agustín. Noli foras ire ateisum redi, veritas habitat interiore homine, ¿no? No salgas fuera, vuélvete a ti mismo, la verdad habita en el hombre interior, ¿no? La introspección, la inhabitación trinitaria, vosotros los cristianos, esta tradición siempre se ha dicho. Claro, pero ¿qué pasa en la nueva era? Entras dentro de ti mismo y te contemplas a ti mismo, estás solo, porque tú eres una chispa de la divinidad, como decían los gnósticos, ¿no? No hay esa dualidad y esa alteridad. Yo me encuentro con otro, con el absolutamente otro que es Dios, ¿no? Creador, criatura, el amante, el amado. Uy, que es día de Santa Teresa, ¿no? Pues la nueva era, si tiene una teología, tiene una antropología consecuente, ¿no? Se exalta la autonomía del sujeto, cada uno configura su propia religiosidad, el supermercado religioso, la religiosidad a la carta, bricolaje, como lo queramos llamar, ¿no? Entonces yo voy al supermercado, yo soy cristiano, celebro los sacramentos, me convence la oferta de la reencarnación y me llevo todo en el carrito para casa. Dice Frédéric Lenoir, un sociólogo de la religión francés o filósofo de la religión, bueno, dice, cuando el ser humano occidental ha abandonado la catedral, el cristianismo, sale de la catedral y fuera hay tormenta, hay un aguacero, llueve, y tiene que taparse. Entonces se hace un paraguas con trocitos de cosas para no mojarse porque arrecia, ¿no? En la vida, que es dura. Y uno ha dejado el amparo de la Iglesia y de las religiones históricas, ¿no? La salvación se logra por uno mismo. Meditación, talleres, prácticas, respiración, mantras, lo que sea. Es un nuevo pelagianismo, ¿no? Aquí la gracia no tiene ningún lugar. Un holismo despersonalizador, holos, todo es una unicidad, es un monismo, un panteísmo, todo es divino, entonces tú dejas de tener tu identidad personal para sumergirte en lo divino, ¿no? La centralidad del sentimiento, ya lo decía Ratzinger, ¿no? Está lo emotivo, está el experimentar lo divino, yo me siento bien, siento paz interior, pues esto es bueno, si no, no. Entonces hay hasta un cierto utilitarismo espiritual, la utilidad.
La composición esotérica del hombre. El hombre tiene un cuerpo físico, cuerpo espiritual, cuerpo astral, cuerpo energético. Por un lado parece que se da mucho valor al cuerpo, ¿no? En esta antropología, porque el bienestar físico, los cuidados. Pero por otro lado, al final, como es un dualismo gnóstico, el cuerpo al final no tiene importancia, ¿no? Lo que importa es el espíritu, ese espíritu o esa conciencia. A veces ni siquiera es el alma o el espíritu, la conciencia que se reencarna. Pasamos a lo siguiente. Es fundamental la reencarnación en cualquiera de estas propuestas. No es la reencarnación hindú o budista, que según lo que hayas hecho te reencarnas en un ser superior o inferior. Aquí es siempre una reencarnación a mejor, a más. ¿Cómo te vas a reencarnar en un ser inferior? Eso no vende. Es siempre una reencarnación. El sufrimiento y el sinsentido. Esto es muy importante. No hay lugar para el sufrimiento aquí. Una existencia con sufrimiento no. Esta es una espiritualidad para muy burguesa, muy para el hombre acomodado, que disfruta, que lo pasa bien. No sé si conocéis al cuentacuentos o cuentista argentino Jorge Bucay, que es muy popular, se utilizan mucho sus libros y sus discos con... Es argentino y entonces habla así con esa voz melosa que atrae mucho, ¿no? Yo he escuchado algunos de sus cuentos utilizados en grupos parroquiales de jóvenes para escuchar el cuento y después hablar sobre él, ¿no? Dice el primer cuento de su libro Cuentos para pensar, con una musiquilla de fondo, un hombre que soñó que llegaba a un jardín idílico, verde, y entró en el jardín, traspasó la verja y ve que se trata de un cementerio muy bonito, con unas lápidas. Se acerca a leer las lápidas y ve el nombre de la persona, vivió 5 años, 7 meses, 2 días. Vivió 12 años, ninguno pasaba de los 15, 16 años. Se puso a llorar y entonces llegó el jardinero y le pregunta, ¿pero qué maldición tiene este lugar que la gente muere tan joven? Dice, no, es que aquí cuando nace un niño se le regala, se le cuelga del cuello una libreta y un bolígrafo y en el que va anotando los momentos felices, los momentos de disfrute, los momentos de alegría. Cuando esa persona muere, se hace la suma y eso, los momentos felices son los que ha vivido de verdad. Ah, ¿y los otros? El otro día pasaba por Toledo por una tienda que tiene un Buda, es muy común, ¿no? Un Buda así, todo plácido, con los ojos cerrados, en posición del loto. Y detrás, fui a hacer la foto para llevármela, y detrás veo que pone algo de cuidados de la piel, de no sé qué. Y digo, claro, aquí no pueden poner a Cristo crucificado para hablar de cuidados de la piel y de bienestar y esas cosas, ¿no? Y fijaos, el elitismo gnóstico. ¿Por qué esto cautiva tanto? ¿Por qué hay sectas, sobre todo si hablamos del esoterismo y de todo esto, por qué hay sectas que están formadas por personas con estudios universitarios? ¿Por qué hay sectas cuyas cúpulas son catedráticos de universidad? Por eso de yo sé algo que los demás no saben, yo tengo este saber. Y la salvación vendrá por el saber, no por la fe de estos pobres hombres carnales, sino que yo conozco el secreto. Eso es lo gnóstico, ¿no? De toda la vida, un rebrote más de la gnosis. Claro, hay una resignificación del cristianismo y una infiltración en la iglesia, que ese es el tema. Dice este señor Randy England, que es un juez o un abogado laico estadounidense, hacía un repaso en los años 90, dice, de todas las cosas que han hecho que la nueva era sea un problema. Entonces habla del unicornio en el santuario, el unicornio como símbolo de lo mágico, ¿no? En el santuario, en la iglesia. La espiritualidad feminista, a veces se habla de la diosa. Los misioneros que buscan la sabiduría de las religiones de Oriente y sus textos, quedándose ahí, claro, una cosa es buscar por conocimiento y por inculturación y otra cosa es quedarse ahí, ¿no? Pensemos en autores tan controvertidos como Antoni de Melo. Los ashrams hindúes, disfrazados de casas de ejercicios. O sea, no solo casas de ejercicios nuestras que acojan cosas raras, sino algunas que son verdaderos ashrams hindúes, centros de meditación de otra religión, y si solo es de otra religión, a lo mejor no sería tan malo, ¿no? Es decir, hay una casa de
ejercicios de unas religiosas católicas en Barcelona que tienen una sala de meditación, espero que tengan una capilla mayores, pero bueno, ya nunca se sabe, ¿no? Con cojines en el suelo para sentarse a hacer yoga o lo que sea, o meditar, con un estandarte en la pared con una espiral, que será el todo o la nada o lo que sea, y en una mesa tienen puestos dos retratos, un icono de Jesucristo y una imagen de Buda, equidistantes, no está Cristo en el centro, no os creáis, ¿no? Colegios católicos, tenemos muchos colegios católicos que solo enseñan valores cristianos, ¿no? Que no transmiten la fe, pero bueno, hay otros que ni siquiera, porque enseñan nueva era. Esto está hablando de Estados Unidos, ¿eh? En los años 90. Religiosos que enseñan meditación oriental o adorar a la creación o a manipular la realidad con la mente. Método Silva de control mental, no sé si os suena, esto lo han hecho muchos sacerdotes y sobre todo religiosos. Cursos y libros para aprender a rezar que son en realidad una búsqueda de estados alterados de conciencia, expandir mi conciencia. Mirad, os voy a leer una cosa que yo, como soy el delegado de medios de comunicación, soy el censor de muchas cosas y entonces esta mañana he enviado al periódico de Zamora los artículos para la página de religión de mañana. Todavía tenemos una página de religión y eso que hay un cierto anticlericalismo allí también en los medios, pero bueno. Y entonces un sacerdote diocesano, comentando el Evangelio del domingo, dice: la oración no la hago para que la oiga Dios, sino para escucharla yo mismo y darme la ocasión de profundizar en el conocimiento de mi ser profundo. Espero que lo haya copiado en algún sitio, que no. Entonces, ¿qué? ¿Yo qué he hecho? Claro, yo no tenía tiempo para suprimir un párrafo, que me llamen del periódico y me digan que hay un hueco en blanco. Entonces, he puesto: la oración no solo la hago para que lo oiga Dios, y bueno, también sirve para muchas cosas, pero la oración no la hago para que me la oiga Dios. El silencio de Dios me obliga a profundizar en la realidad que me desborda y a buscar la verdadera salida. No la salida fácil de una solución externa del problema, sino la búsqueda del verdadero sentido de mi vida en esa circunstancia. Esto es una soledad al afrontar las cosas, ¿no? O sea, a mí me extraño muchísimo por un sacerdote formado, con sentido común, no sé, tendré que hablarlo con él, pero... Rehabilitación de los escritos de Teilhard de Chardin. ¿Por qué? Porque la nueva era se basa, no es que Teilhard de Chardin sea nueva era, ¿no? Pero se basa en muchas de sus cosas, a veces retorciéndolas muchas, y a veces mucho y a veces no tanto. Habla de un teólogo católico, que no puse el nombre porque no se conoce aquí, que acepta la posibilidad de la reencarnación y defiende el chamanismo. Editoriales católicas, esto sí tenemos en España, que publican sobre yoga, mantras, meditación, eneagrama en España, la editorial de los jesuitas y la editorial de las teresianas, del padre Poveda, ¿no? Y lo digo porque son dos instituciones beneméritas de la Iglesia y de gente muy bien formada, ¿no? La Compañía de Jesús y la Sociedad de Santa Teresa, y bueno, pues divulgan el eneagrama en España. Un ejemplo de resignificación, el Camino de Santiago, claro. La peregrinación a Guadalupe, la Javierada, esas cosas no nos las han pervertido todavía, pero el Camino de Santiago sí. Esta antropóloga, no sé si es creyente o no, es una antropóloga que hace un estudio de, bueno, ¿por qué los peregrinos van a Santiago? Los hay que van por fe cristiana, los hay que van por cultura, por deporte, porque han pasado una crisis y van unos días a pensar, por mil cosas, ¿no? Por gastronomía, por arte. Pero hay otros que van con motivaciones espirituales no cristianas. Muchos peregrinos se inspiran directamente en consignas y lecturas de la nueva era. La espiritualidad sincrética, característica de esta sensibilidad, que recupera símbolos, tradiciones, cultos antiguos, forma parte de los motivos que mueven hoy a muchos peregrinos a hacer el Camino de Santiago. Yo he hecho dos veces el Camino de Santiago durante una semana, muy poquito, y me he encontrado gente así, ¿no? Gente espiritual, pero uf. Hay unos pasos fundamentales. Paulo Coelho, que es un gurú de la nueva era. Paulo Coelho, su primera novela se titula Diario de un mago. Eso lo han quitado un poquito para vender más, El peregrino de Compostela. Entonces, él hace el Camino de Santiago, cuenta su experiencia de forma autobiográfica y dice que, bueno, él iba a ser iniciado en una orden secreta católica, que ríete tú del Código da Vinci, ¿no? La orden RAM, Regnum Agnum Mundi. Bueno, se lo ha inventado él. Vamos, yo llevo 18 años estudiando a las sectas y no me la he encontrado todavía más que en su novela. Bueno, va a ser ordenado mago, le van a entregar la espada de mago en una ceremonia iniciática, se la quitan porque no es digno
Para ser digno tiene que hacer el camino de Santiago con unos ejercicios esotéricos que propone en su novela para que pueda hacer el lector, y ya llega a Santiago y tal y encuentra la espada con la que se convierte en mago. Shirley MacLaine, esta actriz norteamericana, que a lo mejor aquí solo la conocemos como actriz, pero es una líder espiritual, sus libros son autobiografías espirituales, extraterrestres, orientalismo, yoga, reencarnación, todo. Entonces, cuando hizo el Camino de Santiago, empezó a tener trances y sueños y descubrió sus anteriores reencarnaciones. Se dio cuenta que ella... ¿Por qué me suena a mí todo esto del camino? Porque yo en el año 800 estaba por aquí. Yo en el año 800 era una curandera mora que era amante de Carlomagno. No iba a ser una cualquiera, claro. Era amante de Carlomagno. Y entonces se dio cuenta de por qué en el siglo XX Shirley MacLaine había sido amante de Olof Palme, el político, porque Olof Palme era la reencarnación de Carlomagno. No solo llegó hasta el año 800, en otros sueños, los días siguientes, se fue dando cuenta de que ella fue testigo de la destrucción de la Atlántida y antes, en el origen de los tiempos, en el origen de la humanidad, ella vivió la ruptura del andrógino originario, de cuando se separó el ser humano andrógino en varón y mujer. Gnosis pura, ¿eh? Juan G. Atienza, que es un señor, un divulgador de todo esto, que ha vendido miles de libros en España. Uno que se llama Grián, que habla del Camino de Santiago como búsqueda del Santo Grial. Fernando Sánchez Dragón, nuestro Fernando Sánchez Dragón, ¿no? Bueno, pues todos estos otros autores que están divulgando porque... Bueno, en resumen de todo esto, hay un claro aspecto comercial. La mayor parte de estos libros, estas cosas, se publican en torno a los años santos jacobeos. ¿Por qué será? Se subraya solo lo antropológico y se dice que hay una realidad pagana secular, que había peregrinaciones a Compostela en el Neolítico, que lo demuestren. No, la Iglesia lo que vino fue a cristianizar esto y a quedarse con el negocio porque de Europa habían venido de toda la vida los seres humanos aquí a peregrinar, que lo demuestren. ¿Por qué vienen a peregrinar? Pues porque, por ejemplo, en Compostela está enterrado no Santiago el Mayor, sino Prisciliano, el obispo hereje de Ávila. ¿Ya y antes de Prisciliano? Pues porque en las costas gallegas habrían desembarcado los atlantes, Noé. El Noé de la Biblia sería un atlante, traen la sabiduría que no tenían los pobres gallegos incultos y todos los ibéricos. Entonces, y eso lo tallan en la piedra, de manera que toda la humanidad empieza a peregrinar al Finisterre para encontrar esa sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Descubrir que nosotros somos la divinidad, somos dioses. Y por eso tiene un carácter sincretista, se mezclan cosas, lo cristiano, lo pagano, los nombres de los lugares, y entonces el crismón, que está en tantas portadas románicas del Camino de Santiago, no es más que la pata de la oca, símbolo esotérico, la pata de la oca, esas tres patas a las que se le pone luego un poquito el arroz y entonces decimos que es Cristo a los cristianos, pero es la pata de la oca, o los rosetones serían mandalas cristianos, etc. Bueno, todo esto, ¿no? Y hay una invasión de los espacios católicos, centros de espiritualidad, casas de ejercicios, parroquias. Puede ser por ignorancia, o puede ser por necesidad de ocupar la casa y financiarla, o puede ser porque el cura, la monja o el fraile de turno se lo cree eso, y hay complicidad. ¿Cuáles son los problemas? Primero, que colaboramos con algo intrínsecamente malo, y segundo, que le estamos dando una aura de respetabilidad. Si esto se hace en el convento, no puede ser malo. Si lo hacen las monjitas, si el párroco deja el local parroquial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Las reglas de la corrección fraterna del Señor Jesús. Porque yo me he encontrado con muchas personas que se lo dices, ¡ay, pues no sabía! Como aquellas monjas que acogieron un retiro de tantra y cuando empezaron a escuchar jadeos en la sala de meditación, jadeos, porque tenían montado una orgía, con finalidad espiritual y lo que queráis, pero... Entonces, corrección fraterna, yo muchas veces... Ah, pues no sabíamos, pues vamos a llamar al responsable de la actividad que ya no se hace aquí, que se busque un hotel. A veces no hacen caso. No, pero ahora ¿cómo les vamos a decir que no? Dinero. O porque dicen, no, es que hay que ser buenos con todos y respetuosos con todas las religiones. Y
Entonces hay que ir al obispo, al superior correspondiente, y a veces ya solo queda el denunciarlo públicamente, que yo también lo he tenido que hacer alguna vez, que sepan padres de este colegio que en su colegio están haciendo reiki en el colegio de sus hijos. Y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo luego soy un inquisidor, un no sé qué, pero bueno. Pero es yo sigo la corrección fraterna, yo no voy denunciando lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sanación, energías, reiki. Que ya hay gente que está muriendo por dejar sus tratamientos médicos y acogerse a cosas espirituales, energéticas. El reiki, ¿qué significa reiki? Energía vital universal en japonés. Se le inventa un señor a finales del siglo XIX y dice que es una técnica milenaria, que buscó en el cristianismo a ver cómo Jesús curaba, y como los teólogos cristianos no se lo explicaron bien, pues fue a buscarlo al Tíbet y luego en Japón. Y bueno. Entonces el reiki tiene cuatro niveles, es un proceso iniciático en el que a través de cursos de fines de semana te vas iniciando. Primer nivel, puedes sanarte a ti mismo. Consiste, que no lo he dicho, en sanar, imponiendo las manos, porque tú te haces como un canal, un transmisor de la energía vital universal, ¿no? En el segundo nivel puedes sanar a otras personas. En el tercer nivel sanas a distancia y sanas a animales y sanas a plantas. Y puedes sanar el agua, puedes sanar... Y en el cuarto nivel, que no todo el mundo lo hace porque a veces con lo otro ya tienes suficientes poderes, el cuarto nivel ya es para hacerte maestro y ya puedes hacer tus cursos y hacerte rico y todo, ¿no? Yo hice el cálculo, en la escuela más barata que conozco de Reiki me costaría 1.600 euros todos los niveles, pero bueno, si luego voy a vivir de eso, es muy barato. Y tiene unos mandamientos, unos principios éticos: no te enfades, no te preocupes, da gracias, trabaja honestamente y sea amable. Esto circula mucho por internet, los mandamientos Reiki, ¿no? El buen rollo, ¿no? Querer a uno mismo, querer a los demás. ¿Dónde estamos? ¿En ciencia o religión? Estamos en la magia. Estamos en el terreno de la magia y de la superstición. Esto es un laico argentino, compañero mío de las Ries, que en un artículo sobre el Reiki dice: cuando queremos manejar algo sobrenatural, algo superior a nuestro antojo, eso lo hemos llamado siempre magia, a diferencia de la religión, ¿no? Y como toda magia, carece de efectos comprobables. Aquí un texto que habla del padre en mayúscula como un ser personal, habla del propio ser confundiéndose con lo divino. O sea, hay muchos textos que hablan de eso, del dios o de la diosa, hablan de la reencarnación, por ejemplo. Es toda una cosmovisión, ¿no? O sea, se sale de lo que es una ciencia. Y el padre de Hermín, exorcista italiano, gran experto en estas cosas, dice: esto, estamos ante una superstición, pecado grave contra el primer mandamiento, pecado contra la virtud de la religión. Dice: hay distintos tipos de supersticiones, activas y pasivas, más graves, menos graves, leves, bueno. Y dice: entre las activas, en las que toma parte el sujeto, gravemente dañinas, hay tres tipos. En primer lugar, los maleficios, querer hacer daño a otra persona. En segundo lugar, el querer sobrepasar los límites operativos de mi condición creada. A mí Dios me ha hecho con estos límites, yo no soy Dios, ¿no? Entonces, los límites operativos de hacer, aquí entra la magia, el buscar efectos extraordinarios, corporales, físicos, bueno. Y en tercer lugar, el rechazo de los límites cognoscitivos de la condición humana, la adivinación. Bueno, el Reiki estaría en el número 2. Yo quiero sanar, o sea, yo puedo sanar, pero a través de la razón, con la ciencia, pero no sanar mágicamente, ¿no? Entonces es superstición. Y dice el padre de Hermín: en el Reiki nos encontramos con una doctrina incompatible con la fe revelada, panteísta, todo es Dios, gnóstica. Como somos Dios, tenemos un potencial ilimitado. Ocultista, se está invocando. No, invocamos a no sé qué seres de luz. Seres de luz, el ángel de luz, ¿no? Bueno, para un cristiano, la pretensión de la doble pertenencia, el ser cristiano y reikista, comporta la adhesión a una forma de sincretismo, con todas las consecuencias que pueden derivarse. En el plano espiritual, me alejo de Dios. ¿Qué pasa con mi alma si me alejo de mi Creador, y del que es la fuente de la vida? En el plano psicológico, esto puede dar lugar a trastornos o hacer salir a algunos que haya latentes, o en el plano oculto, de la acción extraordinaria del demonio. Esta es la opinión de un cura, pero la
Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha hablado sobre esto. Dice, la Iglesia reconoce que la fe cristiana, ¿no?, que hay dos formas de curar. Se puede curar por la ciencia, por la medicina, por la vía natural, y se puede curar uno por la vía sobrenatural, un milagro pedido o concedido por Dios. Bueno, no son excluyentes estas dos vías. Y claro, dice, analiza lo que es el Reiki, lo que yo os he dicho, el número 4, y dice, a ver, claramente Reiki tiene elementos de religión, tiene una doctrina, tiene una dogmática, tiene una liturgia, esos ritos en los que se transmiten unos símbolos secretos, y tiene una ética. Número 6. Si es ciencia, si es curación, hay que evaluarla según los parámetros científicos. Analizado así, el Reiki no tiene credibilidad, es un cuento. Número 8. Algunos dicen que Jesús, como se andaba imponiendo las manos y manda a los apóstoles curar, pues Jesús habría practicado Reiki. Pues eso es mentira. Porque en el Reiki estamos diciendo, yo ahora voy a sanar. Entonces, yo, a la hora que yo me pongo y a la persona que yo quiero, la sano. O sea, eso es magia, ¿no? No estoy implorando a Dios que sane y que haga lo que Él quiera y lo que sea su divina voluntad, ¿no? Claro, no hay una energía vital para nosotros. O sea, para la ciencia no existe esa energía, por mucho que utilicen términos científicos. Para la fe cristiana tampoco. Entonces, conclusiones. El Reiki no tiene ni apoyo natural, científico, desde la razón, ni apoyo en la fe. Es imprudente utilizar el Reiki en términos del cuidado de la propia salud. Perdón. Entonces, tiene peligros, porque para que uno acepte el Reiki, no es como en el yoga, por ejemplo. En el yoga hay que discernir, nos dice la Iglesia, ¿no?, sus documentos, hay que ver, pero aquí, ¿ante qué estamos? ¿Ante qué estamos, no? Entonces, uno que acepta el Reiki acepta una serie de cosas que son inaceptables para nosotros. Es superstición, la tierra de nadie, que no es ni de la ciencia ni de la fe. Entonces, dice, no es adecuado que ni los espacios católicos ni los agentes católicos, habla en concreto de los capellanes, ¿no?, porque está pensando en los hospitales de Estados Unidos, que tiene muchos, ¿no?, no se puede promover o prestar apoyo a la terapia Reiki. No solo no practicarla, sino que no apoyarla, ¿no? Entonces, claro, hay que tener una responsabilidad, porque esto además tiene una fácil deriva sectaria, familias que se rompen, personas que se meten en su mundo y se separan de toda realidad, aunque no se reúnan con ningún grupo, vivir la enfermedad de una forma ilusoria, sin realismo, sin asumir, bueno, y lo de que se abren puertas a la acción extraordinaria del demonio, que bastante tenemos ya con la ordinaria, que es la tentación, ¿no? Bueno, junto a esto se están difundiendo la nueva medicina germánica, la bioneuroemoción, la biodescodificación, la biología total de los seres vivos, la geocromoterapia, un montón de cosas, ¿no? ¿Qué dice la Iglesia ante esto? Pues yo recomiendo estos dos documentos. El primero es largo, es un documento interdicasterial, el Pontificio Consejo para la Cultura, lo he puesto mal, Pontificio Consejo para la Cultura, y Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, un trabajo de varios años, y sacan este documento, Jesucristo, portador del agua de la vida, juega con lo de acuario, el que nos da el agua de verdad es Jesús, no una constelación que influye en nuestra vida, las estrellas, ¿no? Es un documento que si lo imprime son 60 o 70 folios, ¿eh? Y luego este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, que esto es, hacen esa ayuda al discernimiento difícil del tema del yoga, meditación trascendental, zen, cuando se utilizan como iniciación o apoyo para la oración cristiana, cuidado, cuidado con todas estas cosas, ¿no? Es un documento que se firma el día 15 de octubre del 89, Santa Teresa de Jesús, y se publica el 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz. Con eso ya se está diciendo todo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia a todas estas búsquedas, ¿no? La verdadera mística. No sé si estuvo von Balthasar en la redacción de este documento, algunos carmelitas, y aparte que está firmado por el cardenal Ratzinger, ¿no? No he dicho, los obispos de Estados Unidos fueron los que escribieron ese documento anterior sobre el Reiki, que os he dicho, que son 4 páginas y que, bueno, pues hace un discernimiento muy bueno, como hemos visto. Y ya dice directamente, Reiki no. ¿A quién esto? ¿Yoga hacen esto? Vamos a pararnos a mirar qué es lo que se está haciendo, ¿no?, en cada caso. Y luego pues está
el catecismo de la Iglesia Católica, que yo creo que tiene una riqueza que todavía no hemos sabido explotar bien, ni siquiera en la catequesis, ¿no? Cuando habla en los pecados contra el primer mandamiento. Número 2111, ¿qué es la superstición? Bueno, pues la superstición que puede darse en los propios sacramentos, en las cosas nuestras de la Iglesia, ¿no? Número 2115, el tema de la adivinación del futuro, del predecir. Número 2116, pues sigue con la adivinación, el espiritismo, los médiums. Número 2117, la magia, la hechicería, el querer influir en la realidad de alguna manera. Y habla también de las medicinas alternativas, que cuidado con ellas cuando caen en esto, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta nuestra? Pues vuelvo a lo de arriba, al directorio para el clero. El sacerdote tiene que ser todo esto, ¿no? Esta es nuestra tarea y nuestro desafío.